Bueno, pues hablando de entrenamiento, ¿qué te parece si nos enseñas un poquito cómo es que te entrenas? Claro que sí. Está la adrenalina así a todo lo que da. Estás nervioso, obviamente. Y entonces ese. Que cuando estás abajo esperando tu salida. Al final puedes haber subido un edificio de 80 o 100 pisos. Bueno, Sandra, platícanos un poquito de esta relación que estás emprendiendo con Abilia. Pues mira, estoy muy contenta porque es una desarrolladora que se dedica a hacer justamente los lugares donde yo entreno y donde yo la paso bastantes horas de mi vida. Entonces, me entusiasma mucho porque está teniendo la apertura para dar a conocer la carrera vertical y al mismo tiempo me permite entrenar, hacer este tipo de interacciones con ustedes para que la gente conozca lo que es el correr en escalera. Es un espacio donde le estamos dando un nuevo valor, un espacio para poder usarlo. Me encanta además la empresa como tal, como una desarrolladora que está certificada en LEED y que se preocupa mucho por el ambiente, que cuida el ambiente. Me parece muy acertado de Abilia estar buscando o innovando y qué mejor que hayan buscado a alguien que esté representando esto en México y pues es un honor para mí estar con ustedes. Como siempre, agradecida por todo este apoyo que hemos tenido. Y invitándolos a todos a que hagan de su vida una creación en cualquier aspecto, pero el aspecto físico de verdad es bien importante y los invito a intentarlo y a los que ya lo hacen a apasionarse todavía más. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti.